Hemos entrado a un periodo de conflictividad. Gregorio Lanza, analista político y especialista en resolución de conflictos, sostiene que nuestro país está ingresando a un clima de conflictividad caracterizado por tres factores como principales detonantes de esta problemática. La primera tiene que ver con la desconfianza en el gobierno. Cuando una autoridad pierde la confianza de la gente, sus decisiones ya no son acatadas o son cuestionadas profundamente. Es el caso del decreto 1543. Un segundo aspecto tiene que ver con la incertidumbre, cuando no se sabe lo que va a suceder y entonces la gente se encuentra irritada, molesta, de tal manera que puede efectivamente expresar su repudio ante cualquier medida. Y un tercer factor es que ya hay elementos con más profundidad que afectan la economía y el bolsillo de la gente. Tiene que ver con el tema de la subida del dólar, que no hay dólares, temas como el de los carburantes, que va a afectar, si no se resuelve profundamente, la exportación y la vida de muchísimos comerciantes. Según Lanza, la pugna entre Morales y Arce debilitó la gobernabilidad y la economía del país. Todo esto sumado a un contexto internacional desfavorable que configuran en un escenario de conflictividad que solo se puede solucionar convocando a un diálogo nacional. Un mínimo acuerdo nacional sería fundamental, que la Defensoría del Pueblo, la propia Iglesia pida a los partidos políticos, a las organizaciones, un mínimo acuerdo nacional sobre la base del cumplimiento de algunos temas.